Tenga cuidado con la educación ilegal. La Secretaría de Educación de Bogotá está lanzando campañas sobre la educación ilegal en la ciudad. Estas denuncias han sido impulsadas por colegios privados que claramente ya se veían afectados por las cuarentenas, pero que también no supieron cómo asumir la virtualidad. La realidad es que muchas familias no quieren ser los profesores de su hijo en el 2021, dado que se dieron cuenta de las deficiencias del sistema educativo actual, generando con eso una oleada de propuestas de educación virtual, educación alternativa y un montón de academias de homeschooling que, si bien es cierto, no son instituciones educativas con resolución de aprobación del Ministerio de Educación Nacional, es decir, no son colegios, sí están prometiendo la entrega de un certificado de aprobación a su hijo. Entonces la pregunta que nos aqueja es, ¿cómo funciona eso de la certificación? En primer lugar, existen menos de 2 decenas de colegios virtuales con resolución de aprobación del Ministerio de Educación, no hay más. Eso quiere decir que debe tener mucho cuidado con esas supuestas academias virtuales aprobadas por el MEN, porque no existen. La educación virtual en Colombia aún no está aprobada, a excepción de esos pocos colegios que aprovecharon un momento de la historia de la educación en Colombia donde existió un hueco en la legislación educativa y los crearon. Ahora bien, que sí existe. Academias que tienen colegios sombrilla, es decir, colegios que hacen un convenio y les venden sus certificados. Eso existe, es legal y si usted aprueba un examen que demuestre que su hijo tiene los aprendizajes del grado que preparó, se lo pueden entregar. Claramente este trámite con un colegio privado tiene un costo. También existe la posibilidad de que usted lo haga por un costo mucho más bajo a través de un colegio público, ya que el decreto 1075 en su sección 4 plantea el procedimiento para realizar las validaciones de estudios de la educación básica y media académica, específicamente el numeral F, donde plantea que en última si usted educa este año a su hijo a través de tutores, y cuando su hijo se sienta preparado, lo presenta a un colegio público que en las pruebas saber de competencias se encuentre ubicado por encima del promedio de la entidad territorial certificada o en el examen de estado se encuentre con un mínimo en categoría alta, podrá efectuar gratuitamente la validación de sus estudios por grados mediante evaluaciones y actividades académicas. ¿Por qué hago esta nota? He encontrado testimonios de familias que dicen que deben pagar 900 mil pesos por un certificado de cierto grado, e incluso que existen empresas que sin exámenes les entregan el certificado de aprobación de su hijo. Eso es ilegal y es un delito. Mi recomendación, en primer lugar, tenga mucho cuidado con todas esas propuestas de educación virtual. En segundo lugar, parece ser que en términos prácticos y de manera soterrada, la educación sin escuela estaba legalizada desde hace 16 años a través del decreto 2832 del 2005, sobre todo si uno analiza la aplicación del numeral F. Me surgen algunas preguntas. Si una familia se da cuenta de esto y decide educar a sus hijos con tutores personalizados, ¿podría ser que sus hijos se graduaran en menos tiempo? ¿Sería más eficiente la educación sin escuela en términos de aprendizajes, procesos y recursos? La pandemia abrió la puerta a reflexiones que nunca antes las familias se habían hecho y que hay que debatir.